Buen día, con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas Afroamericanos representa la minuta del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16, inciso 6 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy vengo en esta honorable asamblea a presentar el dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas Afroamericanos respecto a la minuta del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16, inciso C, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas al tenor de las siguientes consideraciones. De acuerdo al Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, México existen 68 pueblos indígenas concentrados en 25 regiones indígenas, localizadas en 20 estados del país. La mayor parte de estos grupos se encuentran en lamentables marginaciones debido a que la política pública establecida para impulsar su desarrollo no ha sido suficiente para asegurar la adecuación, satisfacción de sus demandas, para mejorar sus condiciones de vida. En este sentido, en el año 2019 se crea para atender, resolver estas problemáticas el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, órgano intercultural que lleva 2 años de función. En este sentido, para este Congreso de la Unión, los pueblos indígenas afromexicanos son sujetos fundamentales en el actual proceso de transformación nacional y revocación de la vida pública, porque son nuestras raíces y origen. El mismo tiempo, ejemplo de la tenacidad, lucha y resistencia de las diversas etapas históricas que hemos vivido los mexicanos. En este contexto, es el que de la nueva relación de los estados de los pueblos indígenas, empezando a ser una realidad con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, que para el cumplimiento de sus mandatos reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas en el carácter del sujeto de derecho público. Este paso crea las condiciones para la política pública de los estados se diseñen e implementen un marco acondicionado con dichos pueblos, garantizando el reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales. Es por ello que es fundamental su reconocimiento, la normatividad aplicable de los estados mexicanos. Es importante señalar que el INPI, como órgano legítimo, es un estado de derecho, debe adecuarse normalmente a toda la legislación, es decir, todo el ordenamiento jurídico. Dicha tarea armoniza la correspondencia del poder legislativo, en lo particular esta Cámara de Diputados. Por lo tanto, el presente dictamen integra de forma adecuada al INPI, actualizando la vía normatividad hacia la referencia a un órgano ya derogado, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Lo anterior corresponde a un principio fundamental en un Estado democrático en el derecho, en la cual principio de legalidad, donde para las autoridades puedan actuar de forma éticamente, jurídicamente, socialmente, democráticamente, validar las necesidades de la normatividad en que los reconozcan como tal. Esta reforma inmediata está en situación de otorgar el reconocimiento sistemático que debe gozar el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Por lo anterior impuesto, se somete a la consideración de la Honorable Asamblea de esta Cámara de Diputados el siguiente dictamen. El artículo único, se reforma el artículo 16, inciso 6 de la Ley General de Derecho Lingüístico de los Pueblos Indígenas, para quedar como siguiente. El artículo 16, el Consejo Nacional se integrará con 7 representantes de la Administración Pública Federal, 3 representantes de las escuelas, instituciones educativas superiores, universidades indígenas y 3 representantes instituciones académicas en organismos civiles que hayan distinguidos por la promoción,
preservación y defensa de uso de las lenguas indígenas. Los representantes de las administraciones públicas federales son los siguientes. Inciso 6, un representante del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Finalmente, solicito someter la consideración del Pleno este dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas Afromexicanos. Espera de su apoyo y aprobación. Queda a sus órdenes, agradeciendo mucho su atención. Miecta Sohkamatic, diputadas y diputados. Campananyasque, Manochipa, Ixtahtokan Totahtol. Miecta Sohkamatic. Gracias, diputadas y diputados. En donde quiera que vayan, hablen su lengua.